La alarma puntana es una aplicación que corre sobre cualquier teléfono inteligente con cualquier sistema operativo. Esto es Apple, Android o Windows. Es gratuita. La idea es que cualquier persona que la pueda descargar en su teléfono, después vaya a un centro de emisión CIPE para hacer la vinculación entre el teléfono y la aplicación. Y la puedo usar en cualquier momento. La puedo usar porque requiere un móvil policial o porque requiere una asistencia médica o porque requiere una asistencia de bomberos, porque presencia o es víctima de violencia, no solamente para las mujeres, cualquier tipo de violencia. Y además le permite que los niños o sus familiares alerten sobre situaciones de bullying. Nosotros tenemos un tema que estamos trabajando mucho y que nos preocupa, un tema que le preocupa al sistema educativo a nivel mundial, que es el problema conocido como bullying, estas situaciones de violencia en la escuela, entre pares, donde es un tema de difícil abordaje, con sus complejidades, límites muy difusos y que requieren miradas de distintos lugares. Una de ellos es esto, es tener la posibilidad de que los chicos que tengan un smartphone, y por suerte en la provincia hay una alta incidencia de chicos con estos dispositivos, fundamentalmente obvio a nivel secundario o a medida que avanza el nivel educativo, tengan esta disponibilidad y poder, cuando son víctimas o cuando pueden presenciar situaciones de estas características conocidas como bullying, poder disparar esta alarma, poder avisar. Muy contento, pedimos a los papás que incentiven esto, a los docentes que lo incentiven, que se bajen la aplicación, que utilicen la CIPE, que asocien su teléfono a esta aplicación, como explicó la ministra Bañuelos, porque es una herramienta muy poderosa.